encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño. Es el cuarto que nos toca en esta administración, es el número 30 de la corporación como tal. De verdad muy contentos porque pudimos llegar con una buena comitiva, vinimos con funcionarios y personal de la administración municipal, además nos acompaña personal de las diferentes juntas de acción comunal, ASO comunal y diferentes líderes del municipio. De verdad es muy bueno compartir estos espacios porque es conocer un poco también de nuestra región, de nuestro suroeste, mirar qué proyectos y programas hay que realmente favorezcan y vayan en pro del beneficio de toda una región que es el suroeste antioqueño. Aquí estamos de diferentes entidades, Gobernación de Antioquia, Presidencia, del Senado, de la Asamblea, Juntas de Acción Comunal de los diferentes municipios, concejales, alcaldes de todo el suroeste. De verdad muy contentos porque acá realmente, aparte de conocer un poco sobre nuestra región, de nuestros programas y proyectos, es también articularnos, unirnos y realmente trabajar como región. Me siento espectacular, es primordial, complacido por esta invitación y todo eso, por conocer tanta gente, es algo muy espectacular. Estamos con la alcaldesa, me encanta porque algo que aprendemos, es algo que estamos en una... Para mí es primera vez que salimos, que yo salgo con tanta gente y también para representar a Angelópolis, muy, muy excelente. Para mí es muy orgulloso conocer capacidades con el presidente Iván Duque, con la gobernación, con los diputados, con mucha gente, eso es espectacular. Bueno, este es un evento que reúne, como su nombre lo indica, a la dirigencia, una cantidad de líderes muy importantes que tienen un impacto a nivel nacional, departamental y lógicamente en los municipios. Es una gran oportunidad para hablar de lo que se está haciendo y lo que se proyecta con nuestro suroeste, además de buscar alianzas, porque se convierte en una oportunidad para interactuar, para compartir, hablar de las dificultades, de las oportunidades y de todo aquello que mejora nuestra región. Un saludo cordial a todos los amigos de Angelópolis, el municipio donde tanto respaldo tuve para llegar al Congreso de la República, que confíen que seguimos trabajando con mucha honestidad desde el Congreso de la República para que ustedes tengan mejores condiciones de vida. Un saludo especial a la señora alcaldesa, a su equipo de trabajo, a los amigos concejales y sobre todo a los campesinos y a los del corregimiento, que sigue Germán Blanco trabajando en función de Angelópolis durante su periodo.